la preparación, estamos con la preparación de la gran final de la Liga Tucumana. Trabajando a full ya, gracias a Dios, estamos terminando una temporada bastante buena, así que nos resta jugarla a la final, que esperemos que salga todo como tenemos programado. Con respecto al tema de seguridad, que seguramente es el tema que más preocupa, ¿cómo se planteó eso? ¿Cuántos efectivos van a estar afectados? Mira, se está trabajando muy bien, tanto Liga como el Comité de Seguridad Deportiva, teniendo en cuenta que la cantidad de público que va a concurrir a ver la final va a ser bastante grande. Así que se armó un operativo policial con 150 efectivos, más gente de seguridad privada que va a estar dentro del estadio también trabajando, colaborando para que todo salga bien. Así que bueno, se armó la diagramación, el croquis, la diagrama así, por donde cuáles son los accesos para que la gente, la hinchada, los pueblos no se crucen. ¿Cómo estaría pactado eso? Mira, la gente de Bellavista va a ingresar para la tribuna que da calle Rondó. Y la gente de Almirante Brown se va para la tribuna que da calle Bolívar. La platea distribuida, sector norte para Almirante Brown y la sector sur para la gente de Bellavista. ¿Quedaría entonces como división toda calle La Prisa? No, perdón, toda calle Pellegrini. Pellegrini y para el sector central, digamos, de la platea y únicamente son las limitaciones protocolarias. Bien, ahora supongo que amerita trabajar con mayor predisposición, teniendo en cuenta el premio que está obteniendo el programa de la Luna. No, siempre estamos trabajando. Nunca deja de ser más que un premio eso. Uno se reconforta un poquito porque valoran el trabajo que venimos haciendo, no tan solo yo, sino con mis compañeros del comité ejecutivo. Si no, la liga no funcionaría. Pero bueno, como vos decís, hay que mirar para adelante y seguir trabajando porque esto es día a día, mes a mes y año a año.